Buenas tardes, señores y señoras. Soy Jorge Antonio de la Cruz Felipe López. Hoy, en Noticiero Televisa, vamos a tener un programa especial dedicado a la vida de Enrique Anderson Imbert, un autor famoso de Buenos Aires, que ha sido conocido por sus obras muy famosas que aún se leen hoy. Enrique Anderson Imbert nació en el 12 de febrero de 1910 en Córdoba, Argentina. En la edad de 4 años, vivió en Buenos Aires. Y en la edad de 8 años, él y su familia se mudaron a La Plata. En su adolescencia, en la ciudad de Plata, Enrique Anderson Imbert estudió en la preparatoria Colegio Nacional. Después, estudió en la Universidad de Buenos Aires, a la que se ingresó a los 18 años. ¡Ay, qué día tan duro hoy en el colegio! Ya cuando era adulto, en 1930, empezó a enseñar en la Universidad Nacional de Cuyo. Después, en 1940 hasta 1947, enseñó en la Universidad de Tucumán. ¿Unas preguntas? ¿Clarificaciones? ¿No? Ok, a continuar. Después, en el mismo año de 1947, Enrique Anderson Imbert se ingresó a la Facultad de la Universidad de Michigan. Al mismo tiempo, él era editor de la sección literaria del periódico socialista La Vanguardia de Buenos Aires. En el año 1965, en la Universidad de Harvard, Enrique Anderson Imbert también fue designado Victor S. Thomas de profesor de literatura hispánica. Cada año, por unos meses, él regresaba a su pueblo natal, que implica que su ciudad indígena era muy influencial en su vida y sus obras literarias. Otras influencias que tuvo también eran el escritor Domingo Faustino Sarmiento y el poeta Rubén Darío. Tristemente, Enrique Anderson Imbert no se casó en su vida. Hay que tomar un momento de silencio. Ok. Enrique Anderson Imbert empezó a escribir después sus obras literarias a finales de los años 1920 en Buenos Aires. Sus experiencias anteriores escribiendo y editando obras literarias mientras era profesor causaron una gran motivación en su comienzo de escritura. Aquí tienes. Muchas gracias. Ahora vamos a ver un video sobre una entrevista que Enrique Anderson Imbert tuvo en 1970. Muy buenos días, señor Enrique Anderson Imbert. Por favor, ¿me podría explicar cuáles son los temas que usa en sus obras literarias? Pues, yo uso dos temas en todas mis obras que escribo. Me gusta usar estas dos porque a mí se me hacen las más interesantes. Las dos que uso son la fantasía y el realismo mágico. ¿Me podría explicar qué es de verdad la fantasía y el realismo mágico? Pues, en pocas palabras, la fantasía es un género artístico que incluye elementos sobrenaturales e imaginarios. Y el realismo mágico es otro tipo de género donde eventos normales ocurren, pero son invadidos con cosas extrañas y sobrenaturales. Ahora, ¿me podría dar unos ejemplos de obras que ha escrito usted? Unas obras que he escrito son Vigilia, El gato de Cheshire, El grimorio, Victoria, La botella de Crelin, La locura, Juego ajedrez y Mensajes imperiales. También, un obstáculo que tuvo Enrique Anderson Imbert incluía la manera que tuvo que pensar por todas esas ideas que tuvo que hacer para escribir esas obras, porque eran muy creativas, que tenían que ver con la fantasía y el realismo mágico. Una de las curiosidades que también tuvo Enrique Anderson Imbert incluían la manera que estaba pensando por su imaginación para tener una buena obra. Y también pensaba en las cosas fuera de lo normal. Unas amistades que tuvo Enrique Anderson Imbert también eran sus profesores de la universidad, que incluían Pedro Enríquez y Alejandro Korn. Finalmente, uno de los obstáculos que tuvo Enrique Anderson Imbert fue cuando finalmente ya era muy viejo y ya no tenía tanta creatividad que tenía antes, porque ya usó muchas de sus ideas en sus obras. Y en fin, murió en el 6 de diciembre en el 2000. También nosotros deberíamos estudiar a este autor, porque no nada más tuvo unas obras que aún hasta leemos hoy, pero también
implementó muchas ideas que hasta ahora también hacemos. Dude, I'm not ready. Wait. No. Ready? I'm recording. What? You didn't say go. Go! Doing pretty good, I guess. Al mismo tiempo, él era editor de la sección literaria socialista. Al mismo tiempo, él era editor de la... Oh my God, no! Doing pretty good. El escritor... Sorry. También eran el escritor Domingo Faustino Saviero. No, Christian. Gosh, Christian. Buenos días, días, Enrique Anderson Imbert.